Fernanda Cabal, ¿le parece usted una respuesta clara a la que nos entrega el magistrado Gutiérrez, o cree, como muchos, que hay una simplificación de la gravedad de lo que sucedió el pasado 13 de marzo, que pese a las explicaciones que ha entregado el registrador, pues aún continúa generando dudas y mucha incertidumbre de cara a las elecciones de este 29 de mayo? Las explicaciones del registrador han sido absolutamente insuficientes, y se lo digo además de forma cordial y respetuosa al magistrado Gutiérrez. Se perdieron varias curules de personas que dicen que tenían sus votos. Yo personalmente en los escrutinios encontré 8.000 votos, yo que no necesitaba buscar votos. ¿Por qué tanta gente escribía que su voto no aparecía en el E14, magistrado? Abrimos un portal diciendo busca tu voto. ¿Por qué nos ponen esa carga? Ustedes que son funcionarios del Estado, que obviamente no es su responsabilidad en el sentido de que ustedes no hacen la norma, pero sí debería haber una contribución general a restablecer, a restablecer la confianza con un sistema que no porque sea el 85 es que sea el bueno. Siempre ha habido quejas, pero nunca había habido un exabrupto como un 7% de margen de error. ¿Por qué nos cargan al candidato tener que ir a hacer una labor adicional a la de la campaña, que ya de por sí es desgastadora? Entonces, si ustedes conocen todo este flujo de procesos, como cuando uno diseña en una empresa un software para dar celeridad y ahorro a una cantidad de actividades que se realizan, ¿por qué no organizamos un sistema que sea más confiable? Yo sí quiero que haya auditoría. La auditoría siempre es sana, incluso en relaciones de confianza. Entonces, todavía en este momento hay muchos interrogantes.